On February 17th, in Botiladora, Guatemalteca, a Coca-Cola bottling plant is abruptly closed. 460 workers will lose their jobs. An emergency meeting of the EXA union is called. Quickly, the workers reach a unanimous decision. They will occupy the plant peacefully until they win back their jobs. The first union leader to learn of the closing is Rodolfo Robles, Secretary General of the EXA union. Luego se dirigieron hacia acá y nos manifestaron sin más preámbulos de que la empresa desde ese momento estaba cerrada. No lo creíamos porque la empresa es rentable desde todo punto de vista. Incluso les argumentamos de que podíamos pedir una investigación contable y nos dijeron que podíamos hacer lo que quisiéramos, ya sea acudiendo a los tribunales o a donde quisiéramos. De todos modos, no se iba a lograr nada. Les sirve de mucho porque el sindicato de trabajadores de Coca-Cola es parte fundamental en el movimiento sindical de Guatemala. Y al cerrar esta empresa, automáticamente destruye el sindicato. Y según cálculos de análisis, a los 6 meses posiblemente utilizarían el mismo procedimiento para cerrar otras empresas donde hay sindicatos. Este es el fondo del problema, de que vemos que la Coca-Cola ya había planificado esto debidamente. In occupying the plant, the EXA workers put their lives and the lives of their families in jeopardy. But unrelenting terror is a way of life in Guatemala. General Mejia, Guatemala's current military dictator, was recently quoted as saying, "I think the violence is fine. It is folkloric in our country, as all countries in the world have their violence in one form or another. Sometimes it increases or decreases. This is Guatemala's legacy." Coca-Cola International has been operating in Guatemala for over 30 years. The EXA union was born during the country's brief period of democracy in the early 50s. Popularly elected Jacobo Arbenz encouraged the growth of trade unions. As president, Arbenz initiated an ambitious plan to return to his countrymen land owned by U.S. fruit companies. Fearing the effects of this, U.S. corporate interests and the CIA orchestrated a coup under the Eisenhower administration. A military dictatorship was set up. The EXA union and the entire Guatemalan labor movement was wiped out. Soon after, the EXA plant was taken over by John Trotter, a right-wing Texas lawyer and avowed John Bircher. His 25-year rule set the stage for one of the country's bloodiest union struggles. Coca-Cola Company has been, for us in Guatemala, a symbol of oppression, of exploitation of the Guatemalan workers, of disrespect for human rights, for human dignity. The workers revived the EXA union in 1975. Marta Torres was forced into exile for her participation. In 2 years' time, 8 Coca-Cola union leaders were murdered, one by one. Since the beginning of the organization, the struggle was very violent. The first time that the company's lawyer approached us was to tell us that the owner of the franchise didn't want a union, that if the workers wanted a union, what they would have instead would be blood. The bloodshed of the late 70s caught the world's eye. Coca-Cola refused responsibility for the problems of local owners. The International Union of Food and Allied Workers Associations, a federation of food unions from around the world, rallied behind the EXA union. The IUF became involved in 1979. We had heard about the problem that the EXA union was having, the problem being, of course, that it faced destruction. The Coca-Cola company, they refused all responsibility. They said that was an independent franchise, had nothing to do with them.
So we said you are responsible because you have a business relationship from which you're deriving profit. And as long as you're deriving profit, your responsibility is committed. They didn't see it that way. And they said it would be too expensive for them to take responsibility. For example, to take over the plant. And so we told them that we had to make it more expensive for them not to do so. And this was the start of our campaign. Boycotts of Coke and work stoppages in company plants put pressure on Coca-Cola International. New owners for the plant were found. Coca-Cola recognized the union and agreed to give financial help to the families of assassinated union leaders. Three years later, in 1984, the Exa Union's triumph is dashed when the owners claim bankruptcy and close the plant. Within days, the Exa Union becomes a peaceful army in an unarmed fortress. In Guatemala, jobs are precious. Over 50% of the people are unemployed. The workers spend the days maintaining the plant, hoping to ensure a rapid return to work, when and if. Students from the university still come to teach. Eager to learn, the workers' illiteracy rate drops to 2%, as compared to a national average of 53. Se entregará por grupos. A los compañeros encargados de grupos pasarán a recibir su papel de rollo para servicio sanitario. The most demanding problem is how to feed 460 people three times a day. Despite outside dangers, they leave the plant to collect and buy food. Bueno, estas provisiones vienen del municipio de Quesada, del departamento de Jutiapa. Y traemos maíz, frijol y unas frutas que nos regalaron. O sea que le hemos expuesto el problema que estamos afrontando y voluntariamente pues nos ha proporcionado estos granos. Pues a pesar de la situación económica del país que estamos afrontando, pues todavía existe aquí en Guatemala la buena voluntad para nosotros. At one time, the plant had only a small stove where workers heated food brought from home. With the help of international donations, the union created a modern cafeteria dedicated to its fallen leaders. Y todos se quedaron asombrados de ver la actitud que habían tomado los señores al cerrar la empresa. O sea, nadie podía creerlo, pues todos nos han estado apoyando porque tienen familia también, tienen sus responsabilidades. Y así como todos nosotros, todos los trabajadores, tenemos pues nuestras responsabilidades en casa, personas a quien mantener, y el hecho de quedarnos sin trabajo nos perjudica grandemente. ¿No encontraste San Juan? No parece. The Union Executive Board meets daily to confront ever-growing hardships. Ya llevamos casi un mes de estar dentro de las instalaciones. La situación en nuestros hogares, pues, se está agravando. El problema que hay ahorita más agudo es en cuanto a donde hay niños pequeños. Yo les sugiero que el que tenga necesidad, que tenga niños, que quiera leche, comprársela a nosotros, porque para poder mantener a todas las familias creo que no nos alcanzaría ese dinero. Nosotros aquí estamos tal vez pidiendo un cigarro a otros compañeros, ¿verdad? Pero
Es la situación que estamos viviendo todos, no solo uno. Todos estamos en las mismas condiciones. Ahora, en casos así como acaban de expresar ustedes, de que donde hay niños pequeños, ahí sí son casos ya aparte, porque los niños exigen, ellos no les importa de dónde vengan. Luego el anuncio que salió en el periódico. Sí, sí, compañero, eso le quería informar ahorita. En el periódico, en el gráfico de hoy, salió este anuncio, porque lo pusieron como anuncio, no es campo pagado. Anonymously placed in a daily newspaper, the ad announces severance monies awaiting Coca-Cola workers. 1 month's wages are offered for every year worked. For some, that means thousands of dollars. The catch? By accepting the money, they lose any chance of being rehired, and more importantly, sever all ties with the union. Eso fue que ellos se valieron, los señores empresarios. Para recoger su indemnización tienen todo el derecho. Pero hay que pensar que nosotros, los demás que tenemos necesidad de trabajar, estamos soportando este problema con la única finalidad de que siga adelante la empresa. O sea, que el que esté interesado, ya sea por razones muy personales o presiones económicas, para retirar el monto de su indemnización, nosotros podemos adelantarles parte de lo que les corresponde. Y cuando se solucione el problema, que cobren el resto. Pero que no lo hagan prestándose a las maniobras que siguen haciendo los señores empresarios. No es justo que hayan compañeros que solo piensen que solo y exclusivamente ellos tienen problemas económicos. Todos tenemos problemas. No hay quien nos escape a esta presión. Cállese. In spite of everything, life goes on. Today is a championship match. Vienen, muchachos. Vente, están todos aguados. Game is played on the Pedro Quivero Memorial Field. Pedro Quivero was the first union leader assassinated in 1978. Nosotros aquí estamos de turno cuidando las instalaciones en esta parte, ¿verdad? Por si algún grupo malintencionado puede sabotear, ¿verdad? Lo que nosotros nos sirve para el trabajo. Y al mismo tiempo, pues estamos viendo el partido aquí entre ventas, ¿va? Y bodega. Está muy emocionante. Esposo fue asesinado. Pues desde que empezó el sindicato para nosotros fue una cosa ya de peligro, ¿va? Porque a él desde que empezó pues lo amenazaron. Pero él nunca quiso dejar a los compañeros, ¿va? Yo le decía que había que pedirle a Dios que no le pasara nada. Pero en realidad esto fue una cosa que fue de repente, porque fue el mero 12 de diciembre, como a las 12 menos cuarto, 11 y media, 12 menos cuarto fue cuando lo mataron a él. Yo trabajaba en un hotel Camino Real, cuando me fueron a decirme lo que a él le había pasado, ¿eh? Pues los compañeros a mí no me decían que él lo habían matado, sino que estaba herido, nada más. Cuando llegué yo, va que él ya estaba, ya lo habían matado. Estaba en el camión. A él le ofrecieron dinero para que dejara el sindicato, ¿verdad?
que se fuera de aquí, que le daban un viaje a Chile, que hasta le ofrecieron un carro. Ah, de que no, pero él no quiso. Nunca, nunca. Dijo que iba a morir luchando y que qué orgullo el que le quedaba a sus hijos para que dijeran que había muerto, pero por luchar. ¿Verdad? En el tiempo que estaba en papá, había mucha represión. Ahora está igual. Hay mucha represión en todos, más a los sindicalistas, a los universitarios. Son los que más repuden aquí en Guatemala. Trabajo aquí en Nueva York. Estoy de ayudante mecánico. Sería para mí un orgullo también ser con mi papá. Pero nosotros les pido en el nombre de Dios, como nos lo pide el Padre, el Santo Padre, que saquemos lo que tenemos bueno, y ustedes lo están haciendo, pidiendo justicia, pidiendo que mueva esos corazones de estas personas para que puedan ustedes solucionar su problema. Que transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo. ¡Abra la puerta! Nosotros extrañamos a nuestros hijos y a nuestras esposas. O sea que cuando ellas vienen aquí a visitarnos es una alegría para nosotros, porque las tenemos, aunque sea unos 5 o 10 minutos, las tenemos con nosotros. Y nosotros las quisiéramos tener, digamos, siempre al lado de nosotros. Pero la situación como está aquí adentro en la Coca-Cola no se puede. La pregunta de ella es de que cómo va el problema aquí, si ya mejoró, o si está empeorando, o cómo estamos. Y la respuesta es de que estamos bien. Cada día vamos ganando más terreno. Yo tengo 23 años. ¿Hace cuánto trabajas aquí? 4 años tengo de laborar en la empresa. ¿Y tu familia? ¿Tienes hijos? Mi hijo tiene 10 meses. Es bebé todavía. Y lo quiero mucho y mi esposa bromea mucho con él, que él levanta mucho el brazo izquierdo y dice que va a ser buen sindicalista. Y ojalá que sea así. Desde que declararon el cierre de la empresa, al segundo día ha empezado las llamadas anónimas a la casa, asustando a mi esposa, preguntando si estoy yo o si está la señora de Mac. Y esos son todos los anónimos que han llegado. O sea, miedo no es, sino que lo que queremos, y le explico a mi esposa, es que vamos a llegar a un triunfo. Y si lo vamos a llegar, lo va a llegar mi esposa, mi hijo y yo, y además toda la organización. The days pass, the workers wait. Unable to pay rent, their families are evicted from their homes. By May, 80 men accept the severance pay. Yet despite the claim of bankruptcy, records show that in 1983, the plant grossed over $10 million in sales. So it is entirely without forewarning and by surprise that we learned in November, December last year that the plant was being decapitalized. Money was going out for no
visible purpose. Bottles were being handed over to other Coke subsidiaries and franchisers. We asked Coke for explanations, didn't get any answers. We heard that the plant was closed and that this was a regrettable occurrence, but that Coke was in no way involved. When former owners Anthony Zash and Roberto Mendez fled Guatemala, they left behind their books and records. También podemos encontrar que eran manejados dos estados financieros. El presente, que es el documento falso donde se testifica el quiebre y cierre de la empresa. Y este otro que los señores utilizaban, el verdadero, para saber su situación financiera. También en el préstamo concedido de los 6 millones y de los cuales aparecen únicamente 3, hemos encontrado cheques en los cuales sale a nombre de la compañía financiera como abono a este préstamo y son endosados y depositados a la cuenta personal del señor Roberto Méndez. Coke allows Zash and Mendez, or the people they put in, to loot the assets of the plant. Nothing happens. It is completely inconceivable that Coke should not be profitable in Guatemala. If the company is properly managed, if it is not sabotaged, and if it is not sabotaged by its own management, it must be profitable. Was the so-called bankruptcy a union-busting ploy? There are two other Coca-Cola plants in Guatemala. Both are non-union. In the last few weeks before the closing, the EXA delivery routes outside the city were taken over by the non-union plants. Coca-Cola headquarters in Atlanta, Georgia refuses to comment. Greetings and felicitations. Les traemos saludes. We represent millions of workers. Representamos millones de trabajadores. We have heard of your courageous fight. In April 1984, the IUF sets in motion its second worldwide campaign against Coca-Cola. El conflicto obrero patronal de la embotelladora guatemalteca S.A. se ha internacionalizado con el arribo de dirigentes sindicales norteamericanos. And we are working with you and your leaders. Y estamos trabajando con ustedes y con sus liras. To attain the best possible solution. Delegations from outside the country come to the plant, bringing money and support to the EXA union. Para ustedes. Muchas gracias. As in 1980, the unions in Northern Europe were in the forefront. Det är nästan så att bilden av förhållandena här inne på fabriken är en bild av Guatemala. The Norwegian union shut down 13 out of 15 Coke plants. In Sweden, even the McDonald's restaurants, which are organized, refused to sell Coca-Cola. Boycott actions occurred in Peru, Bolivia, Japan, Hong Kong, and Mexico. In Mexico City, it was very difficult to find a Coke. A decisive factor in bringing Coca-Cola International to the bargaining table was the massive involvement of the North American unions, both in the US and Canada. This was a new development. It hadn't happened in 1980. I believe the response of the United States labor movements to the problems in the Coca-Cola plant in Guatemala has been very positive. It's been positive because the labor unions in the United States, especially in the last few years, have faced problems themselves where companies under the guise of bankruptcy has tried to bust unions. And we've seen this as a way for the owners of the Coca-Cola franchise in Guatemala to bust that union. I would like to thank you for the support that you have extended to us in our action, in putting your networks at our disposal. Without international solidarity, and especially your solidarity, this fight could not have been won. We have not won it yet, but we have come a long way. In Guatemala, trade union struggles remain a matter of life and death. Only 15% of the workforce is unionized.
The EXA workers are among the highest paid. They average $9.50 a day. Despite roadblocks and armed soldiers, other workers travel hundreds of miles to support the EXA union. Nosotros venimos en representación del Sindicato de Trabajadores de Textiles Capri a brindarles nuestro aporte económico a los compañeros del Sindicato Coca-Cola en los momentos difíciles por los que están atravesando, ya que todos los sectores desposeídos de Guatemala estamos siendo desde hace mucho tiempo víctimas de la injusticia social, llegando al extremo que la represión ha alcanzado porcentajes alarmantes, llegando al extremo de secuestrar y masacrar a nuestros mismos compañeros. Lo hemos recibido en bien porque estamos necesitados de esta ayuda. O sea que no importa de quién venga, es todo bienvenido porque lo necesitamos. El programa para hoy, a partir de las 6 de la tarde, será desfile de disfraces por ser el último día de carnaval. A Miss Coca-Cola, hacerse presente, por favor. Secretario y compañeros, algunos que no muy están, no por fuerza, no gusto, pero disculpen, compañeros. Se hace con el... Muchas gracias por haberme elegido de reina. Alguno que se haya sido tu novio o sea tu novio. ¡Ay, el profesor Girafales! Aquí estamos cuidando la empresa. De aquí dormimos y de aquí vigilamos para que nadie entre para atentar contra quemar los camiones o hacer algún acto de piratería. Aquí estamos con los compañeros en la terraza, que es la parte donde más visibilidad tiene la empresa. Por eso es que aquí siempre se mantiene en guardia las personas. Ellos hicieron como siempre su operativo aquí enfrente, ¿va? Y pasó un carro, que parece que eran argentinos los que iban en el carro, y no entendieron lo que es el alto del ejército, ¿va? Y siguieron de largo. Entonces ellos dispararon. Parece que mataron a una persona y los otros dos se los llevaron. Y la noticia salió de que solo heridos se habían quedado, pero fue por choque, no por accidente operativo. Están como a media cuadra de la empresa. Allá. Son soldados del ejército de aquí de Guatemala. Guatemalan government is a regime that functions on repression. And they work on basis of terror, of murder, of torture, because they are weak, they are fearful of their own shadow, and they won't last
they won't last because they are in a death road. And people will succeed because people are struggling for life, for justice, for dignity, for the truth. And there is nothing more powerful than life and truth. No matter how long it takes, there is no way that people cannot succeed. People, the Guatemalan workers, will succeed. There is no doubt about it. Atención a todos los compañeros de Amada para reunión en el punto de costumbre. Reunirse en el punto de costumbre. Hay reunión general. A todos los compañeros. Hay muchos compañeros que vienen luchando desde hace muchos años. Y no me canso de repetir de que a nosotros ya se nos dio la mesa servida. Únicamente lo que tenemos que demostrar ahorita es valor, entereza, decisión y tener la fe suficiente para que no nos decaiga el espíritu, porque sabemos que vamos a triunfar. ¡Viva el sindicato! ¡Viva! ¡El sindicato unido! Compañeros, nuestro respeto debemos consagrar. Ellos lucharon, se sacrificaron y así lograron su gran ideal. Adelante, adelante, compañeros, este es tu canto de verdad. Con gran valor se sentaron nuestras bases y nuestro emblema, señal de unidad. A la memoria de nuestros compañeros, nuestro respeto debemos consagrar. Ellos lucharon, se sacrificaron y así lograron su gran ideal. Hoy levantemos la mano, compañeros, y caminemos unidos con amor. Nuestras conquistas de nuestro sindicato defenderemos con fe y con valor.